Semana a semana, las diferentes competiciones englobadas en los 29 Juegos Cabildo de Tenerife van llegando a su fin con la disputa de las finales en cada modalidad. En esta ocasión le tocó el turno a Salvamento y Socorrismo, que reunió a 100 deportistas en el Complejo Deportivo Santa Cruz Sofra, representando a los clubes Reales, Martianes y Real Club Náutico de Tenerife. Nos encontramos en el Complejo Deportivo Santa Cruz Sofra, en la primera concentración de Salvamento y Socorrismo dentro de los Juegos Cabildo. Un año más consolidándose este proyecto. Desearle muchísima suerte a todos los participantes y, como no, darle las gracias a los clubes implicados y a la federación, y sobre todo desearle muchísima suerte y darle las gracias a todos los familiares que se han acercado y hacen posible que estos chicos y estas chicas practiquen el deporte que les gusta. Esta es una modalidad en la que nuestro archipiélago suele cosechar muy buenos resultados en las competiciones nacionales, por lo que la labor de cantera se antoja fundamental para seguir con ese nivel competitivo. En esta jornada final, los participantes afrontaron diversas pruebas: obstáculos, rescate de maniquí, tubo de rescate, maniquí con aletas, remolque, natación con aletas y combinada de salvamento. Con la ayuda de la Fundación DISA, el salvamento y socorrismo es una de las 4 modalidades de los juegos que se desarrollan dentro del agua. La quinta edición de la Circular Extrema de Moya inauguraba el circuito Trail Series de carreras de montaña. Los participantes podían elegir entre 3 distancias: los 12 kilómetros de la mini, los 24 de la media o los 40 de la circular y prueba reina. Deportiva que le está dando un nombre en el calendario de pruebas de montaña a este municipio. En esta ocasión hemos contado con la participación de muchísima gente, 1000 participantes, 1000 personas que han querido hacer de esta prueba circular extrema Villa de Moya un ejemplo en las competiciones deportivas. Yo solo tengo palabras de gratitud, de agradecimiento a los corredores, a las corredoras, a las empresas que ayudan a llevar a cabo este evento. Todo comienza en el corazón del municipio para rápidamente adentrarse en la naturaleza. Un paseo por el tesoro ecológico de Moya, conocida como la Villa Verde de Gran Canaria. Bueno, veníamos un poco a disfrutar de nuevo de las carreras canarias. Y bueno, era un placer estar en la Villa de Moya, ¿no? Y como no, pues empezó la carrera súper bien, muy tranquilo me lo tomé. Sabía que era dura, sabía que había llovido los últimos días, pero no esperaba que fuera tanto. La circular tiene un desnivel acumulado de 4.100 metros, con una cota máxima de 1.652 metros sobre el nivel del mar. Carreras ha sido
había mucho subidas y ahí pocas veces yo sufrí mucho por las calambres y luego ha sido muy duro por el barro, me rebalé, pero me ha dado mucho ánimo la gente y he seguido hasta el final. La carrera de Moya, como siempre, se caracteriza por ser una carrera muy dura. Desde un principio pues salimos un poquito cautos, tanto Geray, que fueron los que estábamos al principio, Geray, Durán y Alex Fraguela. Llegamos aquí casi juntos y Geray se quedó un poquito por una caída, pero bueno, muy contento. El moyense Dani Santana, que corría en casa, se llevó la carrera larga, la de 40 kilómetros, con 3 horas 41 minutos y 57 segundos, venciendo por solo 2 segundos de ventaja en la meta del Parque Picolomito a Alex Fraguela. En féminas, la belga Dominique Van Beggelen se haría con la victoria, quedando por delante de la noruega Katarina Schaufel. Trail en estado puro, el vivido en Moya con la quinta edición de su carrera circular, que este año incorporó la mini en el elenco de posibilidades que ofrece una prueba en continuo ascenso. La media maratón de Las Galletas, en el término municipal de Arona, en el sur de Tenerife, cumplió 20 años con una nutrida participación de corredores. 1.200 atletas de hasta 31 nacionalidades diferentes se repartieron en las dos distancias, media maratón y 10 kilómetros 800 metros. El circuito, homologado por la Federación Española de Atletismo, parte desde Las Galletas en dirección a El Fraile, cuya rotonda bordea para subir carretera arriba en dirección a Guasa. Al llegar al cruce de El Palmar, se gira a la derecha para enganchar con la carretera que lleva hasta Guargacho. Antes de este núcleo poblacional, se gira nuevamente a la derecha para afrontar una rápida bajada que desemboca en Las Galletas. Los atletas del 10.800 dan una sola vuelta, mientras que los de media maratón deben dar dos vueltas al circuito. Creo que esta prueba para nosotros constituye un reto importante, cada año de mejor superación, y sobre todo que cada una de las personas que viene aquí con su familia puedan tener un lugar que les posibilite una actividad de deporte saludable y sobre todo un lugar donde compartir. Puede comprobar, pues Las Galletas ofrece un clima estupendo, lo que es un circuito natural, el cual nos ayuda mucho para seguir apostando por este tipo de pruebas. La hago todos los años, llevo años haciendo allá, por lo menos 10 años, y me encanta.
Para mí la mejor carrera de Tenerife. Los mejores atletas canarios intentaron seguir el ritmo del marroquí Abderrahim El Jafari desde el inicio, pero el africano apretó lo suficiente para dejar atrás a sus rivales. A 1 minuto y 27 segundos del marroquí entraría el olímpico lanzaroteño José Carlos Hernández, con Miguel Ángel Vaquero llegando justo a continuación para cerrar el podio masculino. Estoy muy contento, un orgullo para mí. Y también esto me ayuda para mejorar mi nivel un poco y pensar en otras próximas carreras. En féminas, la mejor fondista del archipiélago, recientemente proclamada campeona de Canarias del 10.000 en la isla de La Palma, Aroa Merino, se impuso con 1:15.31. A menos de 3 minutos de la lanzaroteña, Gema Martín haría segunda, con Miriam Guilote en tercera posición. Buenas sensaciones, buena marca también. Y bueno, pues decir que el año que viene sí se puede estar aquí, que la organización está bastante bien y nada, será otro nuevo reto. En el 10.800 triunfo para Álvaro Pasan con 36.30, seguido de Luciano Ojeda y Alexis Rodríguez. Recorrido que parece muy rápido, hay una cuesta de unos 4,5 kilómetros, pero bastante tendida, hasta que luego ya vuelves a bajar en el kilómetro 8, a llegar aquí a la playa y disfrutar de que ha habido mucho público y mucha gente animando, o sea que me ha gustado mucho. La triatleta de los Realejos de Lioma González vencería en féminas con 42 minutos y 33 segundos, entrando por delante de Maloli González y Verónica Reverón. Me he encontrado muy bien, las sensaciones de carrera muy buenas, era la primera vez que hacía este 10.800 y muy contenta. La prueba que se desarrolla en el término municipal de Arona sigue aumentando su nivel atrayendo a corredores de toda Europa. El Tenerife Walking Festival volvió a reunir en la isla a los amantes del senderismo en torno a un evento que año a año se proyecta internacionalmente para promocionar Tenerife como un destino natural y diferenciado de la etiqueta de sol y playa. Sí, bueno, el festival nació pues con el claro objetivo de promocionar la isla desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la naturaleza y de nuestros paisajes. El objetivo claro que persigue el festival pues es simplemente llegar a todos esos senderistas europeos a nivel federado o no y que le guste ir de vacaciones pues a hacer senderismo. Ese es el claro objetivo que tenemos con este festival, ¿no? Con estos 15 senderos que desarrollaremos durante estos 4 días en la isla. Y bueno, creo que la primera edición se consiguió y este año, como ves, ya incluso hemos cerrado plazas, se han cubierto todas las plazas, las 200 plazas máximo que tenemos. Y bueno, encantado, encantado de estar aquí. Supone sobre todo amar los senderos, amar el caminar y amar los paisajes de esta isla, probablemente prácticamente únicos en el mundo. Y sobre todo una idea determinada que tiene que ver con una cultura, con un grado de civilización y también con un desarrollo económico, turístico, que es mucho más responsable y mucho más sostenible. Si
150 participantes llegados desde diferentes rincones de Europa montaron su campamento base en el puerto de la Cruz, entre ellos varios periodistas y turoperadores especializados en actividades en la naturaleza. Son 15 las rutas guiadas que se ofrecen en el Tenerife Walking Festival. A su vez se dividen en verdes, costeras y volcánicas. Ahora cuando bajemos hay cuevas por todos sitios y hay cuevas de muy difícil acceso. Los guanches tenían tres tipos de cuevas: una cueva de habitación, una cueva también para el ganado, esto también la guardaban en cuevas, y también tenían cuevas de enterramiento, y las cuevas de enterramiento eran las cuevas con peor acceso para evitar la profanación de las momias. Para algunos es un deporte, para otros un ocio. El senderismo es una actividad que puede practicar cualquier persona, desde los niños pequeños hasta las personas mayores. No hace falta una preparación específica, ni mucho menos. De hecho, en el Tenerife Walking Festival hemos dividido los senderos por dificultad. Hay senderos para gente más montañera, hay senderos de nivel medio y hay senderos muy fáciles, que podemos hacer cualquiera de nosotros. También hemos dividido por paisaje y por temática los senderos, desde senderos volcánicos, senderos verdes que pasan por nuestra laurisilva o por nuestros pinares, hasta senderos costeros que en Europa, en muchos de los destinos a nivel mundial punteros de senderismo, pues no tienen, ¿no? Para entender la importancia de este turismo que busca adentrarse en la naturaleza y discurrir por caminos y senderos, vamos a recopilar el número de visitantes que el año pasado realizaron esta práctica durante sus vacaciones. Nada más y nada menos que 775.000 turistas. Estamos en la tercera jornada del Tenerife Walking Festival. Estamos haciendo una de las rutas previstas para hoy. Es una ruta que hemos iniciado en La Montañeta y vamos a finalizar en Santiago del Teide. Una ruta de aproximadamente 13 kilómetros que atraviesa distintos parajes. En primer lugar, hemos atravesado parte del Parque Natural de Corona Forestal, un ámbito de pinar, de pino canario, y luego ya hemos transitado por la Reserva Natural Especial del Chinguero. Un volcán muy importante porque es una colada histórica, la más reciente de la isla de Tenerife. De hecho, es la última erupción que ha ocurrido en la isla de Tenerife en 1909, y es un paraje muy, muy, muy interesante. Tenerife es una de las islas más bellas de la Tierra y, por tanto, en las que mejor se puede caminar. Caminando recuperamos la estatura frente al universo, y caminar por los senderos de Tenerife es un auténtico privilegio, a los pies de la montaña más alta de España. Espectacular. Me lo he pasado tan bien que si me hacen la inscripción para el año que viene, tanto yo como mis compañeros del grupo estamos dispuestos a dejarla ya abonada, imagínate. Me estoy planteando que las islas están muy cerca de Madrid, tenemos vuelos directos, y que me vais a tener aquí cada lunes y cada martes. Esta es una de las tres rutas costeras ofertadas en el Tenerife Walking Festival. Predomina el panorama volcánico en el que destellan cardones y tabaibas entre lagartos y el ruido de las olas. 3 horas de caminata para recorrer los 7 kilómetros que terminan con un baño en la playa.
el Puerto de la Cruz se muestra con eventos como este como la puerta de acceso al senderismo, al deporte activo y también, por supuesto, a un tipo de turista que busca esas experiencias que van más orientadas a tener servicios, a disfrutar del paisaje, a disfrutar en definitiva de la autenticidad del sitio. Tiene esta forma, por el tamaño es una bomba volcánica, pero salió disparada y al ir por el viento va cogiendo la forma de un cometa, redondeada en una parte y se va estrechando hacia el final. Y está casi entera. Una verdadera maravilla. Así es el Tenerife Walking Festival, un evento no solo ideado para el visitante, ya que el residente tiene la oportunidad de descubrir durante unos días la inmensa riqueza natural que engloba la isla de Tenerife. En nombre de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, tengo que dar las gracias al Cabildo de Tenerife, a Turismo de Tenerife y al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por habernos invitado a este evento del que hemos disfrutado y del que esperamos hayamos servido como herramienta para difundirlo. We have had a lot of fun. We have been mixed from all the countries. We have been talking, getting new friends, and that's what talking also is about. So really, congratulations, and it has been 100% live.